Karen Palomeque para Atleta de la Selección Colombia y participo en la categoría T38. T38, bueno, una experiencia dorada y demás, ¿no? Y de plata en estos Juegos Paralímpicos. Dos oros y una de bronce. Y una de bronce. Y una de bronce, señor. Cuando tuvimos la oportunidad de hablar en la presentación del uniforme, ¿pensabas en eso? Pensaba y créeme que mucho. Se dio los resultados que esperábamos. Se dio los resultados que esperábamos con mis entrenadores. Entonces, muy, muy agradecida con este proceso y con estos resultados. ¿Dónde estuvo el secreto también? ¿Señor? ¿Dónde estuvo el secreto de esas medallas? Yo creo que en la constancia, en no desenfocarme y en respetar el trabajo de mi entrenador. ¿Conocía a las rivales? Sí, las conocía. Ay. No, déjala ahí, por ese lado no hay inconveniente, no hay ningún problema. ¿En la medalla de bronce pudiste estar más arriba en el podio? Sí, imagínate, iba de tercera, luego de... Ah, no, primero es de quinta, luego de tercera, luego en los dos últimos saltos pasé al segundo lugar, entonces estaba súper contenta. Pero bueno, a la final, en el último salto, la chica logra un mejor registro y me pasa y quedo de tercera. Bueno, ¿qué viene ahora? Un descanso, pero seguir trabajando para Los Ángeles. Ya eso tienen un reconocimiento, unas medallas, se piensa también en la parte económica, ¿en qué se va a invertir cuando ya lleguen esos recursos que ojalá sean pronto? Ay, ahorita no sabría decirte, pero espero tener buena cabeza para tener esos buenos recursos. ¿Esperabas esos paralímpicos como se presentaron, la afición, el clima, la lluvia, la bella deportiva, el ambiente, el horario, el calor, el idioma? ¿Esperabas eso? ¿Colmaron esas expectativas? O sea, yo esperaba algo bonito, pero se sobrepasaron con eso. La gente, espectacular, esos estadios llenos. Usted iba a la semifinal y eso se escuchaba, la bulla. Entonces eso era lo que uno sentía, como la emoción, como el orgullo de estar ahí representando a su país y de la mejor manera. Los escenarios, ya hablamos de ello. ¿Qué debemos aprender de estas experiencias de ustedes? Bueno, que no hay límites para soñar, que con constancia todo es posible y que hay que lucharla. ¿Sí? Sí. Cuando terminamos la rueda de prensa, ¿tú eres la reina qué? ¿La hija del...? No, la princesa del paratletismo colombiano. La princesa, pero sí, ya eres reina, ya tienes medallas de oro. Ay, no, yo siempre digo que me quedo con el apodo, sobrenombre de la princesa, porque fue alguien que me lo puso muy especial, entonces me quedo con él. Muchísimas la princesa gracias. Del paratletismo. Sí, señor. Háblame de tu municipio. Vivo en la ciudad de Medellín, algo muy tranquilo, en el barrio La Iguaná, con un ambiente tranquilo y con varios deportistas que han salido de allá. Y de Karen, háblame de Karen. Bueno, Karen es algo tímida, muy valiente a la hora de correr, muy soñadora, amable y muy cariñosa, ya. Sería eso. Que solamente el que sueña al final consigue sus réditos, sus claro, triunfos, pero claro. Participando y entrenando. Participando, ¿no? Entrenando, obviamente. ¿La medalla se le dedica a alguien especial cada una de ellas? Sí, yo le dedico las medallas de oro a mi familia, que ha sido el motivo por el que estoy acá, y a mi entrenador Raúl Díaz, que desde los 8 años ha estado acompañándome, y mi medalla de bronce es para mi entrenador Baloyes, que aún sin tener trabajo, ese hombre ha hecho lo posible por estar acompañándome para haber logrado mi medalla de bronce en salto largo. Son un referente ustedes por todo lo que alcanzaron, las 7 de oro, 7 de plata, las 14 de bronce, los 44. Y los diplomas, esos 44 diplomas para Los Ángeles se pueden convertir en medallas, entonces estar pendiente a ello. ¿Son ustedes una familia? Somos una familia, sí señor. ¿Y son imparables? Imparables. Bendiciones. Muchas gracias.